Bueno, pues buenos días, buenos días pronto, buenas tardes. Bienvenido a mi pueblo, ¿vale? Soy una guía local de aquí. Soy licenciada en biología y especialista en botánica y micología. Normalmente a mí me gusta transmitir todo lo que engloba un sendero. No, el caminar no se haga por caminar, sino que esa, lo que tiene a vuestro alrededor os nutra y os sirva para futuras intersecciones que vayáis haciendo en la naturaleza. ¿Vale? Suelo interpretar los senderos a nivel botánico, a nivel etnobotánico, que es los usos o características y algunos misterios que guarda la naturaleza y que nos sirven como curiosidades para acercarnos a ellos. Alejada del bullicio del casco urbano, en el precioso paraje de la Molineta, se encuentra la ermita de Nuestra Señora de Belén. El templo se encuentra subiendo unas escaleras, lo que aporta cierto aire palaciego al recinto. De la fuente de la entrada brota un chorrillo de agua que refresca aún más el ambiente y añade, a su vez, una sonora relajación al entorno. La fachada está sostenida por un conjunto de arcos que aportan amplitud a este sagrado lugar. La imagen de la Virgen de Belén preside la parte exterior del santuario y el altar mayor, del que emana una sensación de paz que se expande a lo largo y ancho de la Molineta. Existe una bonita ruta hacia la ermita que sale de la carretera hacia las Navas de la Concepción y transcurre por la ribera del Ciudadeja.
En la ermita hay dos áreas recreativas en las que se puede parar a comer o incluso darse un baño en verano. Cada tercer domingo de agosto amanece con aires romeros, ya que se celebra la romería en honor a su patrona, Nuestra Señora de Belén. Tras el rezo de la salve, los romeros acompañan a la Santísima Virgen a la ermita, enclavada en un paraje natural a orillas de la ribera del Ciudadeja, a unos 7 kilómetros de la localidad. Junto a un sendero cómodo y fresco que flanquea la ribera del Ciudadeja. En su inicio atraviesa un bosque de galería y tras un suave ascenso se alcanza la ladera de un valle adehesado en el que en los atardeceres otoñales es fácil escuchar la berrea. La ribera y su bosque reclaman nuestra atención con sus múltiples rasgos, colores o movimientos, a los que se suman sus distintos pobladores, mucho más numerosos y diversos que en el resto de lugares de los alrededores. Pero también hay otro tipo de detalles de interés, como los vestigios de los molinos hidráulicos que funcionaron en otros tiempos aprovechando el empuje de las aguas corrientes, como el molino del Francés. Además de lo que queda de los edificios donde se realizaba la molienda, veremos restos de presas y azudes que sirvieron para acumular y derivar el agua que movía la maquinaria de los molinos, y con ella grandes piedras que molían el grano. Otras presas que nos encontraremos se siguen utilizando para alimentar las acequias de riego.